La ciudad de Cali en el Valle sigue reprimiendo a nuestra juventud. En este momento han sido blanco de ataques a los jóvenes de la primera línea, a toda la juventud de Cali. Por lo que les pedimos o denunciamos ante las comunidades internacionales y al gobierno nacional parar ya. De lo contrario, la voluntad que están mostrando las organizaciones sociales y las comunidades en el país, pues tomará otro rumbo. Hoy anunciamos, y hace un momento siguen atacando por aire y tierra a los jóvenes en la ciudad de Cali. No hay derecho a tanta represión frente a un gobierno que no tiene voluntad y solo piensa en la militarización porque no tiene otra alternativa más y la incapacidad de escuchar al pueblo colombiano. Pedimos ya la intervención de la comunidad internacional que pare y cese la matanza, la masacre y el asesinato de nuestros jóvenes. Eso está condicionado al pliego de peticiones. Seguiremos avanzando con este ejercicio y la voluntad que están mostrando los distintos sectores sociales. El gobierno tiene en este momento la pelota en sus manos. Depende de él porque es responsable de todo este ejercicio, de todas estas masacres y de que hoy el pueblo colombiano se haya levantado. Es responsable el gobierno nacional por no atender al pueblo colombiano. Se está anunciando hoy la voluntad. Vuelvo y le manifiesto, es una voluntad que han mostrado los distintos sectores con los puntos claros. Los puntos los han puesto claros. Ahora en manos del gobierno está si esto continúa o esto toma otro rumbo. El paro no termina, han sido muy claros las organizaciones. El paro continúa, pero se le ha enviado un mensaje claro hoy al gobierno nacional de los distintos sectores.